Amigos por NFL, ¿cómo están? Estamos a nada de que inicie oficialmente la Agencia Libre y aquí hablaremos de la mayor necesidad que cada equipo debe reforzar en esta temporada baja. ¡Vamos! Por favor, dale like al video y si no lo has hecho, suscríbete. Empezamos con la Conferencia Nacional División Sur. ¡La de la muerte! Los Bucaneros, claramente tras el retiro de Tom Brady, la posición que más les surge es la de quarterback. Entre Blaine Gabbert y Kyle Trask no se hace uno. ¡Puro muerto! Hasta Jimmy G parece estrella junto a ellos. Las Panteras, mismo caso, el experimento Baker Mayfield fue un fracaso y Sam Darnold no los va a llevar a ningún lado. Para nada. Apostar por Matt Corral tras su lesión sería arriesgado. Gardner Minshew sería también una buena opción. No pinta bien. Los Santos creen que ya cubrieron esa necesidad con Derek Carr y ahora su mayor hueco se encuentra en la línea defensiva. Marcus Davenport se convertirá en agente libre y Cameron Jordan tiene ya 34 años, así que deben renovarse. Está veterano. Los Falcons, bueno, necesitan de todo, empezando por quarterback. El experimento Marcus Mariota de poco funcionó. ¿Acaso? Y no parece que Desmond Ridder esté listo para iniciar. Fuera de eso, prácticamente necesitan todo en defensa. Claro. Vamos al sur, pero de la americana. Equipos también con muchas necesidades. Los Texans les surge ayuda prácticamente en todas las posiciones. Volver a nacer. Se habla mucho del quarterback. Creo que es verdad que Davis Mills no será quien les dé un título, pero no creo que sea esa su mayor necesidad. Pienso que primero hay que reforzar la defensiva con un buen linebacker. Fueron el equipo que más yardas por tierra permitió y ahí está Bobby Wagner. Ah, buen elemento. Los Colts, ellos sí necesitan quarterback. Jacoby Brissett, Philip Rivers, Carson Wentz y Matt Ryan. Pura mula. Esos han sido los mariscales tras el retiro de Andrew Luck. ¡Qué horror! No hay más. Deben buscar uno en el draft y dejar de experimentar con cartuchos quemados. Los Titans, equipo que se fue al traste de un año a otro. Otra vez. Muchas necesidades, pero la principal es la línea ofensiva. Según Pro Football Focus, fueron la peor de toda la NFL. También está disponible Orlando Brown. Les puede servir de mucho. A ver. Y para terminar en esa división, los Jaguares, equipo sólido, talento en ambos lados del terreno. Son buenos. Pero su punto débil es la defensa secundaria. Shaquille Griffin y Darius Williams quedaron a deber y fueron la quinta peor defensa contra el pase. Un esquinero les vendría de lujo. Nada más. Nos movemos al norte, Conferencia Nacional. Los Osos necesitan también de todo. No, bueno. Solitos se pusieron en estado de emergencia regalando defensivos. Sí, y ahora, caray, es lo primero que deben buscar. ¿Qué posición? La que sea, linieros, linebackers o profundo. Hay mucho talento disponible. Dueño. Los Packers, caso similar. Muchas necesidades tanto en ofensiva como en defensiva. Aún no se resuelve el tema del quarterback, pero fuera de eso creo que le surge una ala cerrada. Robert Tonyan será agente libre y es una posición que puede ayudar mucho en el futuro de Jordan Love. ¿Cómo así es? Los Leones de Detroit la llevan de gane, no les duele nada en ofensiva, pero en defensa mucho que mejorar. Fueron la peor defensa en 2022 y creo que podrían empezar por agregar un esquinero. Sus cornerbacks juntos permitieron rating de 110 la temporada pasada. ¿Qué es eso? Los Vikingos, caso similar, podríamos decir que en ofensiva están cubiertos, pero su defensa fue un desastre. La segunda peor en yardas totales y la tercera que más puntos permitió. Otra. Un tackle defensivo les vendría muy bien para detener la carrera y ayudar a Daniel Hunter y a Za'Darius Smith, que de hecho, noticia de último minuto, ya se anda bajando del barco de los Vikingos. Ah, no me digas, no va a poder dormir. Vamos al norte de la Americana. Los Browns necesitan volver a nacer. Hijo. Pero en cuanto a refuerzos, de igual manera la prioridad debe ser la defensa, principalmente un tackle defensivo, alguien que ayude a Myles Garrett. Es buenísimo, pero no puede solo. Está enamorado. Los Steelers ya tienen cubiertas posiciones clave en ofensiva. Tal vez solo les haga falta línea, protección para Pickett, pero creo que les urge más apoyo defensivo, un esquinero. Van a perder a Cameron Sutton, tienen gran pass rush, presionan al mariscal, pero su secundaria ha quedado a deber. Mucho que ajustar. Los Ravens, ¿por dónde empezar? Primero hay que solucionar el tema de Lamar Jackson. La novela. Pero independientemente de que se quede o se vaya, no tienen armas. Necesitan receptores urgentemente. No hay a nadie a quien lanzarle ahí. Que Harbaugh se largue también. Y por último en la división, los Bengals. Sin duda es el equipo más sólido de todos. Pocas debilidades, pero siguen cojeando del mismo pie la línea ofensiva. Si no ganaron el Super Bowl hace dos campañas y si no regresaron el año anterior, fue por esa cuestión. Hay que proteger a Joe Burrow. No entienden. Antes de continuar, por favor, síguenos en redes sociales, Twitter e Instagram, @locos_NFL. Recuerden que el lunes empiezan todos los movimientos, los jugadores a platicar con los equipos. El martes se hacen oficiales, pero síguenos para que no te pierdas nada de todo lo que pasa en tiempo real. Se va a poner bueno. Vamos al oeste, Conferencia Nacional, los Cardinals.
Cardinals, otro equipo que se destruyó de un año a otro. Otro desastre. Mucho que mejorar, pero principalmente el pass rush. La presión que ejercen al mariscal rival. Fueron de las 10 defensas con menos capturas y tras el retiro de J.J. Watt, eso se va a poner peor. Ojo. Los Rams, el peor campeón defensor en la era del Super Bowl, deben mejorar prácticamente todo. Penoso, pero yo iniciaría con la línea ofensiva. No han podido correr el balón y se terminaron de lesionar a Stafford. Uh-huh. Fue porque no pararon de pegarle. Urge hombre en la línea ofensiva. Mucho chingado. Los Seahawks encontraron estabilidad con Geno Smith y con varios novatos de impacto inmediato. No tienen muchos huecos, pero el más grande se me hace que esté en la línea defensiva. Batallaron presionando al mariscal y fueron la tercera defensa que más yardas por tierra permitió. Pinta bien, ¿eh? Y los 49ers, que todos lo sabemos, tienen tal vez el roster más talentoso en toda la NFL, excepto por la posición de mariscal. Muy completo. El tema es que ya no le van a invertir ahí. Pordy luce bien a futuro, pero hay que ver cómo regresa de lesión. Sigue dolido. Fuera de eso, le surge defensa profunda, su único punto débil en la campaña. Oeste, pero de la Americana, los Broncos, otro roster muy completo. Parecía que Wilson era la cereza del pastel, pero no fue así. Se espera que con Sean Payton mejore y le vendría muy bien reforzar línea ofensiva. También. Fue el quarterback más capturado. En teoría, por eso salió de Seattle y acá le fue como en feria. No, le pegaron duro. Los Raiders, equipo con muchas necesidades, pero todos sabemos la principal. Quarterback. Derek Carr nunca dio el estirón y por supuesto no van a quedarse con Jared Stidham. Ah, no me digas. Muy probablemente van por un novato. Así es. Los Chargers, facilito. Necesitan un nuevo head coach. Uno de verdad, lo de Brandon Staley es ridículo. Traidor. Y hablando del terreno, creo que están cubiertos en ofensiva y en defensa les vendría bien un tackle defensivo. Fueron la quinta peor defensa contra la carrera. Tienen a Joey Bosa, tienen a Khalil Mack, pero hay que ayudarlos. Hay buenos elementos. Y por último, en la división, los Jefes, que a pesar de ser campeones, tienen muchos huecos, más ahora que dejaron ir jugadores importantes. El primero que deberían llenar es el que deja Frank Clark. Sí. Solo Chris Jones ha sido consistente en esa defensa. Veremos cómo se desarrolla Carl Laftis, pero urge talento en la posición de ala defensiva. Son fuertes. Vamos al este, amigos, pero por favor, dale like, no te cuesta nada y así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Vamos por 5,000. Conferencia Nacional, los Washington Commanders necesitan nuevo dueño, nuevo nombre, nuevo estadio, nuevo todo. Nueva ciudad también. Pero en el terreno necesitan nuevo quarterback. Tienen mucho talento en ofensiva, excepto por dicha posición. Sam Howell luce como el favorito a ser titular en semana 1, pero tengo mis reservas respecto a él. Crack. Los Giants necesitan receptores, por favor. Bien o mal, ya aseguraron a su mariscal, uh-huh, y ya se aseguraron a su corredor. Pero no hay a quién lanzarle. Que Darius Slayton haya sido la estrella nos lo dice todo. Sí, oye. De nada sirve haberle dado ese dineral a Jones si no tiene armas. Que lo armen. Los Cowboys, un roster muy completo, pero con huecos muy específicos. Dos que me parecen prioridad. En defensa, un esquinero de verdad. Uh-huh. Toda la presión que ponen en la línea se ve desperdiciada. Y en ofensiva, un receptor número 2. Michael Gallup no regresó bien de su lesión y hay varios jugadores disponibles. Y el dueño también ya que se... Y los Eagles, a quienes no les dolía nada hace un mes, ahora perderán muchísimo talento en agencia libre. Qué mala noticia. La prioridad debe ser la defensa secundaria. Se van James Bradbury, uh-huh, se va CJ Gardner-Johnson. Fueron ellos artífices para llegar al Super Bowl. Si no los retienes, aunque sea, deben reemplazarlos. Cuidado, vos. Y por último, el este de la conferencia americana, los Jets. Sencillito, quarterback. Tienen uno de los rosters más prometedores en corto y mediano plazo. Mucho talento joven desperdiciado por no tener un mariscal. Y ahí está disponible Aaron Rodgers. Ah, que le paguen todo. Los Pats, también muchas necesidades, pero la principal es muy marcada, receptores. Es cierto, Mac Jones es limitado, pero teniendo a Nelson Agholor, Kendrick Bourne, y dejando ir también a Jacoby Meyers, pues poco puede hacer. Le surge un receptor de élite, alguno que le dé seguridad a Mac Jones y que además abra espacios a sus compañeros. Que se largue Mac Jones. Se habla de DeAndre Hopkins, podría ser. Ah, me gusta. Los Delfines invirtieron mucho el offseason anterior e increíblemente aún así parece que les hace falta talento en todos lados, principalmente en la línea ofensiva. Según los rankings de Pro Football Focus, fueron la número 22. Nunca establecieron el ataque terrestre y sobra decir que no lo hicieron bien protegiendo ni a Tua ni a Bridgewater, que también se les fue como en feria. Por eso la cabra no quiere llegar. Y por último, los Bills, un roster que lo tenía todo, pero que se comienza a desmoronar. Desde hace años les surge corredor, no lo han traído, necesitan un receptor número 2, parecía que era Gabriel Davis, no lo fue. ¿Qué le pasó? Y ahora les surge también en defensa, perderán a Tremaine Edmonds, muy probablemente también a Jordan Poyer. No. Un safety les vendría de maravilla. Muchas bajas. Ahí están, amigos, entonces, las necesidades de los 32 equipos. Si te gustó este video, por favor, dale like, comenta si estás de acuerdo o si crees que algún
algún equipo o alguna posesión se nos escapó. Comparte. Recuerda que el lunes empieza el momento en que los agentes libres pueden negociar con todos los equipos. El martes se hacen oficiales todos los acuerdos. Oh, así que viene lo mejor. Muchísimos movimientos, muchas noticias, especulaciones. Queda al pendiente al canal. Si no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita además para que YouTube te notifique en cuanto subamos nuevo video. Uh-huh. Recuerda que si se llega a dar un bombazo, de inmediato haremos transmisión en vivo, así que activa las notificaciones. En calorcito, ¿eh? Recuerda hacer tus apuestas en Instabet. Entra al sitio instabet.mx, descarga la aplicación y con el código LOCOS triplica, obtendrás el triple en tu primer depósito a partir de 500 pesos. Esa es una buena feria. Vienen muchas promociones, vienen muchas ofertas con Instabet, así que por lo pronto, descarga, haz tu cuenta, ya verás todas las sorpresas que tendremos. Solo recuerda que el servicio es exclusivo para mayores de 18 años y se promociona únicamente con fines de entretenimiento y de diversión. Así que amigos, no se claven con las apuestas. Solo lana que estén dispuestos a perder, por favor. Síguenos en redes sociales, Twitter e Instagram, para que te mantengas al pendiente en tiempo real de todo lo que pasa, para que no esperes a que hagamos video. Ahí están todas las noticias, cómo van sucediendo. De tocho. Y ahí estaremos también en contacto. Gracias a todos por llegar hasta acá. Ya lo saben, yo soy Usambriz. Nos vemos en el siguiente.